Tenemos algo que está pasando en este minuto. Nos vamos a ir con Valesca Quinteros, que tiene información relevante, y luego volvemos con el deporte. Valesca. Sí, Katy, ¿cómo estás? Muy buen día. Vamos a conversar esta mañana con el ministro del Trabajo, quien vino a inspeccionar un centro comercial respecto también a las normativas que van a regir a los trabajadores en víspera de Navidad. Buenos días, ministro. Estamos en vivo para CNN Chile. Bueno, buenos días. Estamos a pocas horas ya de la Navidad y es importante para nosotros como gobierno clarificar y entregar cierta información tanto a los trabajadores del comercio especialmente como a todos los locales y a todos los empresarios y tiendas del comercio. Lo primero que es importante decir es que mañana, 24 de diciembre, el comercio tiene que cerrar sus puertas antes de las 20 horas. Los trabajadores que les toque trabajar en el comercio mañana tienen que dejar sus trabajos a las 20 horas, a las 8 de la noche, y por lo tanto el llamado es primero a los trabajadores a que marquen bien sus controles de asistencia y se aseguren que pueden dejar el trabajo a las 8 de la noche. A los empleadores, a todos los locales del comercio, que mañana, sin ninguna excepción, todo el comercio, mañana 24, tiene que cerrar sus puertas a las 20 horas a más tardar. Es importante también decir que el día 25 de diciembre, el día de Navidad, es un feriado irrenunciable para el comercio. Eso significa que el comercio tiene que cerrar sus puertas y no puede funcionar en todo el día. Eso incluye todos los locales del comercio, con unas pocas excepciones, que son los lugares que son atendidos por sus propios dueños, muchas veces pequeños almacenes o pequeños lugares del comercio. También pueden abrir sus puertas los restaurantes, los cines o otros lugares de entretenimiento. Las bombas de bencina, los servicentros que venden combustible, también pueden abrir sus puertas. Y lo mismo las farmacias de urgencia o aquellas farmacias que hayan sido asignadas como turno para trabajar el día 25. Pero todo el resto del comercio tiene que cerrar sus puertas el día 25. Es un día para que estemos en familia, para que celebremos la Navidad, y todos los trabajadores del comercio tienen que descansar ese día. La dirección del trabajo va a estar fiscalizando muy activamente tanto el cierre del comercio mañana a las 8 de la noche como el cierre del comercio el día 25. Para aquellos trabajadores que estén citados a trabajar o que vean que sus empleadores no están cumpliendo con esta norma, tienen dos vías muy simples para hacer sus denuncias, y vamos a tener fiscalizadores en terreno para reaccionar rápidamente. La primera vía es el call center de la Dirección del Trabajo, que es el número 600-450-4000, y la segunda vía es la página web, que es www.direcciondeltrabajo.cl. Afortunadamente, en los últimos dos años hemos tenido un buen cumplimiento del feriado irrenunciable del 25 y del cierre del comercio el día 24 a las 8 de la noche. En el año de 2011 aplicamos apenas 5 multas y el año pasado apenas 7 multas. En general es un número bajo considerando el enorme número de establecimientos del comercio que tenemos en todo el país. Pero el llamado a los empleadores este año es que cumplamos las normas, a los trabajadores que hagan cumplir sus derechos y que si no se cumplen esos derechos, denuncien a la Dirección del Trabajo. Las multas pueden llegar y pueden llegar a montos bastante altos. Depende del tamaño de la empresa y del número de trabajadores que tengan, pero pueden llegar a más de 800 mil pesos por trabajador que esté en incumplimiento. Por lo tanto, el llamado, lo reitero, es a todos los trabajadores que hagan cumplir su derecho y a todos los empresarios, especialmente, que mañana cerremos las puertas antes de las 8 de la noche y que el día 25 respetemos el feriado renunciable para el comercio. ¿El comercio puede atender solamente por sus dueños el 25 de diciembre? Los únicos locales del comercio que pueden funcionar el día 25 son los locales que son atendidos por sus propios dueños, que pueden atenderlos ellos o algún familiar directo, y los servicentros, las farmacias de urgencia o que están de turno, y otros locales de entretenimiento como los cines, los restaurantes, los clubes, los casinos. Pero el resto del comercio tiene que cerrar sus puertas todo el día 25 y mañana a partir de las 8 de la noche sin ninguna excepción. Ministro, estamos en vivo al canal 24 horas. Nos gustaría saber de las infracciones. ¿A qué se exponen las personas, los comerciantes? Si le preguntan al ministro sobre las infracciones y las multas que le pueden cursar a las distintas empresas. Hay dos normas que es muy importante cumplir, que la hemos estado diciendo. La primera es que mañana 24 el comercio cierre sus puertas a las 20 horas. Y la segunda es que el día 25 el comercio no puede funcionar. En ambos casos las multas pueden llegar a más de 800 mil pesos por trabajador en multa, o sea, una empresa que tiene varios trabajadores
cuyos derechos no se están respetando se expone a multas que pueden ser muy, muy altas. De todas maneras, ¿siguen siendo bajas estas multas, ministro? Se lo pregunto también por la cantidad que se cursaron durante 2012, que fueron bastantes. Sí, las multas en monto por trabajador que esté en situación en que no se respeten sus derechos son suficientes, ¿no es cierto? Cuando digo que las multas son bajas es porque afortunadamente en los últimos años han sido muy pocas las empresas que no han cumplido con esta norma. Apenas 7 multas se aplicaron el año pasado, el año antepasado, y apenas 5 multas el año pasado. Por lo tanto, en general, las empresas están cumpliendo bien las normas. Eso nos pone a nosotros contentos, pero a pesar de eso vamos a tener fiscalizadores en todo el país. Desde que se inició el plan especial de fiscalización al comercio durante el mes de diciembre, que es un mes en que tenemos mucha actividad y muchas normas especiales que cumplir, desde los primeros días de diciembre hemos tenido más de 640 fiscalizaciones en todo el país. Vamos a seguir, como he dicho, con fiscalizadores en todas las regiones, así que el llamado a los empleadores a que cumplan las normas y a los trabajadores, y esto es importante, que denuncien sin ningún temor. Nosotros hemos fiscalizado y aplicado multas en muchos casos de incumplimiento sin que los trabajadores tengan ninguna represalia. Las denuncias son anónimas. Nosotros como Ministerio, a través de la Dirección del Trabajo, fiscalizamos, pero quiero hacer un llamado no solo a los empleadores que cumplan esas normas, sino que a los trabajadores que denuncien sin temor. Son denuncias anónimas, ellos no corren ningún riesgo y por lo tanto que denuncien con confianza, con tranquilidad. Son días especiales en que tenemos estas normas que queremos asegurarnos que se cumplen para todos. Ministro, ¿podría repetir los números, o sea, el número de teléfono y además la página web, por favor? Sí, las vías, como he dicho, para las denuncias son dos. Un call center de la Dirección del Trabajo que es 600-450-4000, 600-450-4000, ese número sirve para todas las regiones del país, y la página web que es www.direcciondeltrabajo.cl, y tenemos un banner, un recuadro en la página web que hace muy fácil las denuncias, y como digo, son denuncias anónimas, así que los trabajadores pueden hacer las denuncias sin ningún temor. Ministro, ¿qué pasa con las empresas, con los negocios familiares? Vemos que hay ferias navideñas donde la familia vende. ¿Qué pasa? ¿Ellos están exentos de esta normativa? Sí, el comercio, como he dicho, tiene que cerrar sus puertas, y algunas de las excepciones son los locales atendidos por sus propios dueños. Por lo tanto, si hay alguna persona que nos está viendo que es dueño de un local, de un pequeño almacén, y quiere abrir su puerta el 25, lo puede hacer. Lo importante es que trabaje él o algún familiar directo, pero no pueden trabajar ese día las personas que tengan un contrato de trabajo y que sean empleados de ese almacén o de ese comercio. ¿Las ferias navideñas que finalmente son atendidas por sus dueños pueden estar más allá de las 8 de la noche atendiendo el 24? El horario de funcionamiento mañana hasta las 8 de la noche es para todos los locales del comercio, salvo los que los atiendan sus propios dueños, que pueden funcionar más allá de las 20 horas. Y la razón es muy simple, es que estas son normas laborales que se aplican a los trabajadores o a los empleados de los comercios. Pero si hay una persona que es dueña de un local y ella libremente decide funcionar más allá de las 20 horas o trabajar el día 25, está en libertad de hacerlo. Muchas gracias, ministro. Esas fueron las palabras del ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet. Katy, no sé si tenemos tiempo porque también en esta fiscalización ha llegado la directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez. No sé si tenemos tiempo también para conversar con ella. Bueno, de lo contrario... Sí, tenemos tiempo, Valesca. Así que repetir las palabras del ministro. Katy. Sí, tenemos tiempo, Valesca, así que podemos conversar también con la otra autoridad que hay ahí. Bien. Dos multas, ¿por qué razón usted a lo mejor ahora también podría aumentar esa cifra? Bueno, nosotros lo que yo quería reforzar que desde el 10 de diciembre que estamos fiscalizando, primero fue una etapa de capacitación, luego vino una etapa de fiscalización y ahora ya estamos viendo el cierre a las 20 horas y el día domingo irrenunciable. El banner va a estar disponible de la Dirección del Trabajo desde a partir de mañana. Y no hay call center. El ministro dijo que había call center, pero yo no tenemos call center este año. Nuestros fiscalizadores también tienen todo el derecho a descansar. Por lo tanto, vamos a estar atendiendo solo por la página nuestra www.direcciondeltrabajo.cl. Las multas son muy pequeñas. La mayoría ya de los comerciantes sabe que tiene que cerrar a las 20 horas y no abrir el día 25. Salvo las excepciones que acaba de decir el ministro. ¿Son pequeños, 800 mil pesos por persona? ¿Eso dijo el ministro? No, es bastante alto, porque la mayoría de las infracciones son por empresa.
por empresa, las infracciones son por empresa. Lo que pasa es que han habido muy pocas multas, o sea, 7 multas el año pasado. Pero estas multas son las más altas en nuestra legislación, porque son 5, 10 y 20 unidades tributarias mensuales por cada trabajador. Si hay 2 trabajadores y son más de 200 los trabajadores, ya tenemos, ¿no es cierto?, 1.600.000 de multa. Es por cada trabajador infraccionado. Esta es la multa más alta que está en nuestra legislación. Las otras son por toda la empresa. Hay en 500 personas, las otras multas es una sola infracción. En cambio, este es por cada trabajador que se infringe el cierre a las 20 horas y el 25 cierre total. Directora, con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son las empresas que no cumplen? ¿Hay algunas que se repiten o qué rubros se repiten y que no cumplen con la normativa? A veces son pequeños mini market, a veces son 1 o 2 dependientes. Lo que hemos visto nosotros son panaderías pequeñas, mini market pequeños, pero las grandes tiendas, las grandes cadenas siempre han cumplido. Los supermercados también, acuérdense que esta es una norma distinta a la de las elecciones. Todos los supermercados cerrados a las 20 horas y el 25 todos los supermercados cerrados. No es como la norma anterior que eran los malls, ahora es todo el comercio, salvo los restaurantes, las farmacias de turno, los entretenimientos que pueden estar abiertos y los cines también. Ahora, de igual forma se da la situación que en los negocios más pequeños los trabajadores acceden a trabajar durante el 25 porque es un día más de pago, pese a que es un feriado irrenunciable. Es una situación que de todas maneras se da, ¿o no, directora? Se da, pero nosotros no podemos hacer distinciones. Y además, este feriado, con el tiempo que yo llevo en la Dirección del Trabajo y lo vi tramitarse, fue un anhelo esperado de todos los trabajadores del comercio. Por lo tanto, les costó años que el día 25 de diciembre fuera, ¿no es cierto?, día de descanso. Por lo tanto, ni con hora extra, ni con descansos compensatorios posteriormente, nosotros somos inflexibles. El que está abierto, lo cerramos, aplicamos la multa y el trabajador se va a su casa. Bien, ahí están las palabras entonces de la directora del trabajo. Mañana todo el comercio, incluyendo también a los supermercados, deberá cerrar a las 20 horas y el 25 de diciembre es feriado irrenunciable para los trabajadores de ese mismo rubro. Solamente los centros de entretención pueden extender su horario, eso ya dependiendo de cada empresa. Pero lo cierto es que el 25 de diciembre es feriado irrenunciable para todos los trabajadores del comercio y el llamado es a que ellos se puedan también hacer valer sus derechos y durante el año pasado se cursaron en esta misma fecha 7 multas por empresas o también negocios que no respetaron esta situación. Por lo menos en esta fiscalización que se hizo acá, donde se dio información a los trabajadores, acá se va a cerrar las puertas a eso de las 17:30 horas en el outlet, Buenaventura, de la comuna de Quilicura. Así es que el llamado también para todos los trabajadores que hagan respetar sus derechos en esta víspera de Navidad y también para el 25 de diciembre, Katy. Claro, todos deberíamos ya estar acostumbrados porque los trabajadores del comercio también tienen derecho a estar con su familia y disfrutar estas fechas. Gracias, Vale. Que estés bien. Buen día.